Pregunta para el señor Solves y el señor Pizarro. El PP ha terminado con superávit y el PSOE también, incluso mejorando lo que venía de atrás. Personalmente tengo una duda. ¿Ese superávit tiene algo que ver con el cambio de pesetas a euros? Porque supongamos que una buena parte, un buen volumen del dinero, pues se ha perdido. Con lo cual, ese cambio no llega a producirse. ¿Qué pasa con los euros que estaban esperando que alguien lo reclamase a cambio de unas pesetas que ya no existen? ¿Eso no es en realidad o no influye realmente en el posible superávit del presupuesto del Estado?